la categoría de blogs de profesores y profesoras con el Accessit en quinta posición, el blog El Rincón de Don Lu. Recoge el premio Luis Belmonte. Bueno, vamos a ver, que es que yo no sé ni lo que decir, estoy ahora mismo nervioso, perdido. Es que la verdad es que no pensaba yo que me iban a dar un premio por mi blog, y menos que iba a venir, tenía que venir a Madrid a recogerlo, porque el blog empezó fruto del aburrimiento de una baja por una muela del juicio que tuve 3 días. Y ahora me hace gracia pues, el pensar, hoy estaba reflexionando, de me tiré 2 o 3 días... que no sabía ni cómo poner, investigando cómo poner un reproductor de audio, y parece curioso, ¿no?, que hace 2 años así que no tenía ni idea y que hoy tenga que recibir un premio, no sé. La verdad es que estoy bastante orgulloso, yo qué sé. ¿Qué ahora que hago? ¿Presento el blog o qué? Yo qué sé. Pues como veis, el blog... soy profesor de educación musical en primaria. El blog está destinado para el alumnado. Lo puse como apoyo a mi asignatura, ya que tenemos solo 1 hora a la semana, entonces yo vi conveniente que tuvieran como un material de apoyo, donde arriba podéis ver que hay unas pestañas en azul, donde están todas las secciones. Está una sección de audición, que es la de escucha, está la sección de musicales, que son teatros que hacemos a lo largo del año, la sección del coro, con las actuaciones que hacemos en Navidad, en la radio, una sección de karaoke, otra sección de flauta dulce, que es donde hay unos vídeos donde pueden seguir con notas abajo para los que están practicando, que eso es un apoyo muy importante. Luego está Pregunta al Profe, donde me preguntan los alumnos dudas y voy contestando. Enlace a otros blogs, vídeos de nuestras actuaciones, yo qué sé, el material en general que utilizamos. Y ya no sé qué contaros más, yo qué sé. Que como, no sé. Dar las gracias primero a la organización por haberme concedido este premio, a todos los visitantes del blog y a compañeros de profesión y, por supuesto, pues, a mis alumnos, que son el objetivo de este blog y por el que nació. ¿Vale? Gracias. Bien, seguimos con el cuarto clasificado, Accessit para el blog tecnología.org, de María Loureiro, que no está en la sala, pero que sí le mandamos un aplauso porque nos está viendo. Premio es para educacionmusical.es y recoge Máximo Penesi. Estoy bastante emocionado porque no creía que tenía que decir alguna palabra y pensaba que una sonrisa y un agradecimiento así con un gesto de la cabeza bastaría. Pero bueno, aprovechar estos 2 minutos, intentaré que no sean más de 2 minutos. Lo primero, para agradecer al jurado por haber tenido tan bien ya premiar mi blog, a la Asociación Espiral, a la organización por haber hecho posible este acontecimiento, por el esfuerzo tan grande que ponen. Y bueno, 2 palabras sobre mi blog. Más que sobre mi blog, quiero decir 2 palabras sobre cómo ha cambiado el blog mi trabajo. Los profesores de música, yo doy música en secundaria, vivimos normalmente una situación de aislamiento. Yo suelo ser el único de mi departamento, el jefe de nadie realmente, el jefe de mí mismo y ya está. Y la desventaja, ¿la ventaja cuál es? Que nadie me lleva a la contraria. Pero la desventaja es que todo lo haces para ti, para tus alumnos, y de allí no trascende.
más que de mi blog, estoy orgulloso de estar en una red de blogs y dentro de los cuales compartimos nuestros trabajos, nuestras aportaciones, como si estuviésemos en un gran departamento virtual. Bueno, Luis ha sido uno de los primeros blogs en que sigo, y la que me seguirá después, ya también otro blog que yo sigo bastante de cerca, y ya son dos de los muchísimos blogs en los cuales estamos continuamente reunidos de manera asíncrona, pero de manera muy eficaz, para hacer que nuestro trabajo salga del aula y ya llegue a otros alumnos y alumnas y viceversa. Bueno, pues nada más que eso. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con otro blog musical. Este es un premio musical. Este año han arrasado, ¿eh? Los músicos. Será buena señal. Hay que cantar en tiempos de crisis. Segundo premio para el blog Música Meruelo, que recoge María Jesús Camino. Yo me he traído la chuleta, pero estoy de los nervios también, ¿eh? Yo lo primero quería dar las gracias a la Asociación Espiral por convocar anualmente estos premios y, bueno, por organizar también este evento, porque yo, no sé, me parece importantísimo estar hoy aquí, todo lo que hemos escuchado, la charla de antes, todos aquí somos compañeros, amigos y, bueno, yo estoy aquí encantada, estoy como en una nube así, o sea, rodeada igual, ¿eh? Y bueno, yo venir a recoger esta peonza de plata, pues es una más, lo he puesto en mi blog, en la última entrada que dejé ayer o el jueves, pues es una más de las satisfacciones que he tenido desde que empecé a trabajar con el blog, desde que aprendí a hacer el blog, desde que lo llevé al aula, desde que animé a los alumnos a participar. El blog se ha convertido en el mejor amigo del aula. A mí me gusta decirlo porque para nosotros es así. Es un amigo que nos ayuda, que nos acompaña, que nos enseña, que nos entretiene. Y a mí me gustaría, bueno, pues decir cómo ha cambiado. Lo mismo que ha dicho Máximo, es que el blog nos ha cambiado la forma de trabajar. A mí personalmente la forma de pensar, de tratar a mis alumnos, la forma, no sé, de ver la educación de secundaria y bueno, en fin, una maravilla. Entonces, yo tenía aquí apuntado, para que no se me olvidara poner, que desde que utilizamos el blog en clase, hacemos más música, creamos también más música, nos divertimos con la música, nos respetamos más a través de la música, nos conocemos mejor, trabajamos en equipo y lo mejor de todo, por lo menos para nuestro aula de música, es que lo podemos compartir no solo con el resto de la comunidad educativa, porque sino incluso con los demás grupos. Los vídeos que grabamos en clase, los de primero B quieren ver el de primero A, el de primero C, los de primero D, cómo tocan estos, cómo toca. Y gracias al blog podemos compartir todo eso. Lo compartimos con otros compañeros de profesión, lo compartimos con todo el que quiera asomarse, ¿eh? No solo de España, sino parte del extranjero, ¿eh? que entran a ver nuestro blog. Y luego, por último, ya me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible que este blog, vamos, que yo esté hoy aquí, que es que no me lo puedo ni creer, y que además de eso sigamos con ilusión, porque a mí el blog de Música Meruelo acaba de cumplir 2 años, el 29 de abril cumplió 2 años, y parece que ha sido ayer, pero es que yo y mis alumnos tenemos ganas de seguir trabajando en él y de, bueno, pues de darle forma, de colaborar más, etcétera. Y bueno, la verdad es que las gracias las tengo que dar en primer lugar a mis alumnos, porque es que son encantadores. Bueno, están deseando desde que llegue el lunes con la peonza. Yo les he dicho, no sé cómo será de grande, ¿eh? Digo, a ver si os vais a pensar que voy a llegar con un pedazo peonza y yo qué sé.
Porque vamos a hacer la fiesta de la peonza, ya la conocemos, ya la conoce todo el instituto casi, que va a ser el jueves, que lo tenemos ahí, estamos haciendo una colecta, el que pueda un euro para comprar tal, están todos muy ilusionados, están ensayando unos bailes y eso es lo mejor de todo, que ellos consigan ilusionarse con esto y todo es gracias al blog. Yo también le he hecho mucho cuento y le hago mucha propaganda al blog, digo, ¿le veis? Digo, ¿le queréis ahí? Si es que es una maravilla, digo, el blog es... Bueno, pues uno más del aula. Luego, pues a Raúl Diego, que me acompaña además hoy aquí, que es el que me enseñó, me animó a hacer el blog. Y bueno, le doy las gracias por su tiempo, su amistad, su ayuda. Ha sido un apoyo grandísimo para mí. También a mis compañeros del instituto, que me dieron a conocer el mundo TIC. A todos los blogfesores, a todos los que se han animado a meter un blog en sus clases. Tanto de música, yo estoy encantada que hoy aquí hayamos estado tres profesores de blogfesores musicales, ¿no? Recogiendo peonzas, pero bueno, a todos en general. Y luego, pues a todos los visitantes que entran todos los días a consultar, que dejan sus comentarios, etcétera, ¿vale? Y a todos los que estamos aquí, porque tenemos todos el mismo objetivo y la misma comunicación. Y yo estoy feliz de la vida, de verdad. Muchas gracias. Bien, para acabar la categoría, el primer premio de blog de profesores y profesoras es para Garachico en Clave, que lo recoge Amaya Padilla. Bueno. Yo no tenía nada preparado, no estaba mentalizada tampoco, pensaba que sería esto una cosa rapidita. Y la verdad que para mí ha sido un honor, yo vengo desde Tenerife y cuando dijeron de venir a la jornada no me lo pensé. Y para mí ha sido un orgullo además poder encontrar a compañeros, porque aquí una de las cosas que no comentamos es que hacemos amistades a lo largo de los años. Garachico en Clave empezó en el año 2007... empezó de una forma modesta en un principio y yo sí tengo que decir que la motivación ha ido creciendo. Es un blog que se actualiza diariamente. En él, bueno, lo están viendo. Bueno, yo trabajo en un instituto, en un aula en clave, que es una modalidad de escolarización propia de Canarias, que es de chicos de educación especial integrados en un centro ordinario. Entonces, se trata de un blog donde contamos la experiencia diaria que ellos hacen en los talleres. Sirve de recurso para otras aulas y para la comunidad en general. Y bueno, se ha convertido en una familia bastante grande. Tenemos blogs de todo el mundo y familias de chicos, sobre todo con autismo, que me escriben y entonces se crean materiales específicos para ellos, aparte de para mis alumnos. O sea que el blog ha sido una cosa que ha ido creciendo muchísimo y es una herramienta vital en mi clase. Tengo pizarra digital, o sea que diariamente la clase la damos a través del blog y todo el material no utilizan papel, todo se hace a través de la pizarra, o sea que las herramientas que acaban de ver en la explicación anterior, puedo decir con orgullo que mis niños la utilizan. Graban todo lo que hacen, la evaluación la hacemos en base a impresiones de pantalla de las fichas, o sea que es una herramienta más del aula. Y nada, dar las gracias a mis alumnos, que son la fuente de motivación para hacer este blog, a mi compañera adjunta de taller Tania y a todas las familias y blogfesores que animan este blog y que sirven de fuente inagotable para seguir adelante. Pues muchas gracias. Bien, seguimos pues con los blogs de profesores y profesoras de infantil y empezamos con el Accessit al quinto clasificado, que es Guzmanitos, que no nos acompaña pero que le aplaudimos desde aquí. El Accessit para el cuarto clasificado es para Tertulia de Maestros y recoge el premio Vanessa Sánchez. Bueno, muchas gracias a todos.
a la... Estoy muy nerviosa, no puedo hablar. Y agradezco también a todas las personas que día a día, que son muchísimas las que pasan por el blog, a mi familia, a mi compañero que está aquí conmigo y a las personas que en estos 2 años he ido conociendo, que son blogueras como yo y que ya sabréis que eso para mí es lo más importante, el conocer a personas de... No puedo. Lo siento. Gracias. Esto es lo más emocionante de la entrega de premios, la emoción que se contagia, tener cuidado que luego lloramos todos. Y lo digo por experiencia, Seguimos, blogs de profesor de infantil, el tercer clasificado, el blog Los Príncipes de la Cigüeña, que recoge José Carlos Román. Bueno, mira, al final va a ser que, ¿verdad? Eso que dicen que los de infantil tenemos más sensibilidad, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy fatal. Bueno, voy a ser muy breve porque no voy a poder hablar más. El blog Los Príncipes de la Cigüeña, se llama La Cigüeña por si alguien lo ha visitado y siempre se preguntaba. La Cigüeña es el nombre, el sobrenombre que tiene nuestro centro, que se llama Miguel Hernández realmente. Pero bueno, hay una torre y en la torre hay un nido con una cigüeña que nos acompaña al lado del cole y a los que los niños pues le tienen mucho cariño. Y en Los Príncipes, pues bueno, no lo sé. Porque ellos, por supuesto, mis niños y niñas de 3 años, que son los protagonistas de este blog, son mis príncipes, obviamente. Y yo no soy el rey, Y bueno, y todo ahora mismo estamos centrados en el estudio de la obra del Principito y estamos haciendo cosas muy bonitas con los niños. Yo estoy realmente sorprendido y agradecido a las familias y la respuesta que están dando los niños y las niñas. Y bueno, este blog es nuestro cuaderno de viaje, donde nosotros contamos las actividades que hacemos, las salidas, las entradas. Los padres y madres están encantados porque pueden ver lo que sucede a diario en el aula. Nuestro cuaderno de viaje es mucho más, porque es el lugar donde contamos nuestras experiencias, pero sobre todo, donde plasmamos nuestros sentimientos y nuestros sueños, porque mis niños y mis niñas son, igual que yo, muy soñadores. Y bueno, y no puedo más. Y quiero agradecer, bueno, aparte de agradecer a... Metíme las piernas. Aparte de agradecer a la asociación el organizar este evento, pues quiero agradecer a las tres personas... A las tres personas que me acompañan. Primero a Emilio. Porque, no sé si lo sabéis, seguro que os pasa, los que le dedicamos tantas horas al blog necesitamos a alguien que esté detrás, porque alguien tiene que hacer las tareas de la casa. Y nos riñen después, pero bueno, y nos ayudan y nos apoyan. Luis, que es uno de mis mejores amigos ahora, y es precisamente gracias al blog, nos hemos conocido a través del blog, y mi hermana. En los comentarios de los premios, mi hermana me dejó la frase que ahora cobra sentido esto. Mi hermana me dijo que está orgullosa de mí. Ya está. Gracias. Bueno, pasamos al segundo premio,
que es Pasito a Paso, con aplauso porque no ha podido venir sus autores. Y el primer premio de la categoría de profesores de infantil es para Ideas Magistrales, para Estrella Vilar. Vaya tela con el príncipe. Bueno, yo también estoy bastante nerviosa. Ideas Magistrales surgió de que en la carrera pienso que no, que hay una parte muy importante que es la práctica, que creo que que no nos... Un momento. Que creo que no nos enseñan a buscar recursos, a tener unas herramientas para encontrar material. Y quise, simplemente por afición, recopilar un poco pues todo aquello que iba encontrando por la red, cosas que yo hacía en la clase, y bueno, así surgió. Y estoy bastante orgullosa porque ahora hay muchos participantes, no solamente soy yo la que aporto. He conocido un montón de gente que, con sus palabras de ánimo, porque la verdad es que es un trabajo bastante duro a veces, de decir, pues no sé qué publicar, no encuentro nada, no veo... Y siempre están ahí detrás apoyándote. Y bueno, es bastante para maestros de infantil, aunque también hay unas columnas donde recojo otros blogs muy, muy interesantes, con ideas muy, muy bonitas también. Y bueno, quiero dar las gracias a la organización por haber pensado que me lo merecía, que la verdad es que nunca pensé que podía llegar a algo así. Y bueno, también a mi familia, que está conmigo, siempre está detrás. Y... a Julio, porque me aguanta mis sesiones autistas de delante del ordenador todo el día. Y nada, que gracias. Bueno, seguimos con la categoría de blogs colectivos. Estaba ahí rápido porque tenemos el tercer clasificado, que es Aratecno, portal temático aragonés para la enseñanza de la tecnología, y el seminario regional de la familia profesional de sanidad, que es el segundo clasificado, que no ha podido asistir. Pero les mandamos el... Y el que sí que viene, o la que sí que viene a recoger, es el primer premio para mi clase de infantil, que es Ana María Alcaide. Buenos días a todos. Recojo este premio en nombre de mis dos compañeras, porque es un blog colectivo, María Jesús y Olga, del Colegio. Que se levante para que las conozcamos. Agradecer a la organización el hecho de convocar los premios, y el año pasado quedamos finalistas y este año hemos tenido la suerte de conseguir el primer premio. Nuestro blog se inició como un blog de compañeras de nivel de 4 o 5 años en aquel momento, y al cambiar de colegio, la compañera que ocupó mi plaza, Olga,
se enroló en nuestro, en nuestra dinámica de trabajo, que trabajamos en el enfoque constructivista. Entonces se convirtió en un blog colectivo, porque desde mi colegio y desde el suyo, pues seguimos trabajando de la misma manera. Programamos juntas, organizamos las actividades juntas y el, también tenemos, el año pasado abrimos un blog para la formación de los padres, que nos preocupa bastante. Tenemos también un libro virtual donde participan los alumnos, los padres de los dos colegios, y está abierto a todas las personas que quieran. Reflejan mucho las actividades que hacemos en clase, intentamos hacer entradas colectivas de los dos colegios e intentamos mejorarnos día a día. Y cuando empezamos el blog, en ningún momento nos podíamos imaginar que nos iban a dar un premio. Y muchas gracias. Bien, pasamos a la categoría de blogs de centro. Empezamos por el quinto clasificado, con Accessit, que es para el blog Proyecto de Salud del IES Valle de Ayer, y recoge Diego Fernández. Buenos días. Lo primero de todo, decir que el blog del Proyecto de Salud del IES Valle de Ayer, de Moreda, Asturias, no podía haber estado en este prestigioso galardón de premios a blogs educativos si no fuese por los 12 profesores que componen el equipo, la mitad de ellos tutores, pertenecientes a Jefatura de Estudios y los departamentos de Orientación, Biología y Geología, Educación Física, Matemáticas, Inglés y Cocina. Y especialmente por dos mujeres que se encuentran también aquí. Una, Lucía, la coordinadora de Nuevas Tecnologías del IES, que inició a este administrador en este mundo de los blogs y que consiguió además que su alumnado fuese premiado con el blog La Viga Travesá. Y otra, Isabel, mi esposa, que durante muchos sábados y domingos se dedicó en exclusiva al cuidado de las niñas para que yo pudiese tener algunas horas necesarias para la confección del blog. Los que habéis visitado este joven blog del Proyecto de Salud habéis podido comprobar que es una ventana que tiene nuestro centro de secundaria abierta a todo el mundo y a nuestro interior, y que tiene como fin mejorar la calidad de nuestras vidas con una alimentación saludable, con una sexualidad saludable, prevención en el consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas, respeto al entorno y práctica de las tres R's: reducir, reciclar y reutilizar. También coeducación, convivencia, etcétera, solidaridad. Es a la vez un lugar de recopilación de lo trabajado a lo largo del curso desde los distintos departamentos del IES, y también una exposición de lo creado por el alumnado. Gracias al jurado, a la asociación, y enhorabuena a todos los premiados y a todos los visitantes. Gracias. El cuarto clasificado de la categoría de blogs de centro es para el blog del Bizarra, que no ha podido asistir. Un aplauso. Y pasamos al tercer premio, que corresponde al blog 400 Colps, que es para Jordi Orts. Gracias a la organización por el premio. No puedo negar que me hace muchísima ilusión, aunque el tema de los premios siempre me genera un poco de controversia. Como supongo que es el reconocimiento al trabajo, pues también enhorabuena a todos los no premiados, ¿no? Y luego 400 Colps, pretende ser una plataforma para generar red y sinergias entre los centros educativos que realizamos audiovisuales, especialmente en secundaria, en el área de Valencia, pero también abierto a otras zonas.
Y bueno, y también, como ha dicho antes Alfonso, pues intenta ofrecer un modelo de competencia digital para el alumnado, ¿no? Y bueno, muchas gracias otra vez. Y el segundo premio corresponde al blog Cicle Mitjà del CEIP Sant Martí d'Arenys de Munt. Recoge Jordi Marcó. Hola a todo el mundo. Yo también muy nervioso, es un poco irónico, ¿no? También que les decimos cada día a los chavales que pueden salir delante de la clase, hablar con naturalidad, que no pasa nada, que no se los comen. Y ahora hemos salido todos y, bueno, quien más quien menos, súper nervioso, muy emocionado. ¿Vale? Intentaré que los nervios no se vean mucho. Ante todo, agradecer a todo el mundo, la organización, por todo el montaje que habéis hecho, a mi escuela por toda la formación que nos ha dado todos los maestros para hacer los blogs y a mi familia, en particular a mi mujer, que es la que está filmando, por un poco lo que ha comentado nuestra compañera, que ahora no localizo, que, bueno, un poco esto, que estamos, los blogs se pueden empezar en la escuela, pero los terminamos en casa a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, que tenemos la pareja que nos dice, son las 9, ¿quieres venir a cenar? Son las 9 y media, ¿quieres venir a cenar? Son las 12, me voy a acostar, ya te veré mañana. Pues un poco esto. A ver, os cuento cuatro cositas del blog y ya está. Ah, esta es ella, creo. Os cuento cuatro cositas del blog y ya está. Este blog nació cuando yo me cambié de escuela y en esta escuela que os digo que me han formado tuve muchísima suerte y me dijeron que la escuela funcionaba con blogs. Yo no sabía que era un blog, no tenía ni idea. Tuve la suerte de que me formaron, de que me contaron esto funciona así, asá. Me hizo mucha ilusión, pero al mismo tiempo no sabía hasta qué punto funcionaría o no funcionaría. Al cabo del tiempo te llegan los alumnos y te dicen, oye, que esa actividad que hemos colgado la hago en casa. Y dices, hostia, qué guay. Te vienen los padres y te agradecen las fotografías, te agradecen el trabajo que estás haciendo, que no te corresponde tampoco, como, a ver, como a, que no te corresponde entre comillas, porque vocacionalmente todos los que estáis aquí hacéis los blogs por vocación, porque queréis, porque lo necesitamos, porque creemos que la educación no se termina en la escuela, sino que va más adelante. Pues un poco el blog ha nacido por esto y se continúa así con el agradecimiento de los padres, que yo también muy nervioso, como veis, de los padres que nos van diciendo que muchas gracias, que adelante, que los alumnos que cada día nos cuelgan sus opiniones, que nos dicen que les ha gustado la actividad, que la necesitan, esas horas que se quedan a veces en casa, que los padres trabajamos y dicen, ay, qué hago ahora? Y tienen el blog de una manera de acceder a la escuela, pero no con el libro, sino de una manera más atractiva. Lo que comentábamos antes, ¿no?, de los videojuegos y todo esto, la generación gamer, pues es un poco lo mismo. ¿Vale? Muchas gracias a todos vosotros y felicidades también. Y acabamos la categoría de blogs de centro con el primer premio que corresponde al CEIP Friantes, que recoge Ana María Piñeiro. Bueno, pues pensé que no me iba a poner nerviosa y sí estoy un poco nerviosa. Lo primero, agradeceros el premio, de verdad, que nos quedamos encantados cuando salimos finalistas, casi hacemos una fiesta. Cuando nos dijeron que éramos primeros, pues bueno. ¿Qué? No, la haremos. Pero bueno, agradecer detrás, tiene un poco de truco este blog, porque es un blog de blogs y hay muchísima gente detrás, cada día más. Empezó hace 4 años un poco de, porque estábamos un poco hartos que a nivel tecnológico unos decían, yo tengo un enlace, y se nos ocurrió decir,
Y si tenemos entre todos muchos enlaces, ¿no será un poco mejor? Lo que empezó, tiene un blog aquí que se llama Viaje por la Rede, que están muchos de vuestros blogs por ahí enlazados. Dijimos, bueno, esto está muy bien de utilizar el trabajo de los demás, que para eso están por ahí, vamos a compartir, pero vamos a hacer nosotros también cosas nuevas a aportar a este mundo. Y entonces te empiezan a decir en comentarios, estamos utilizando tus actividades, estamos utilizando vuestras actividades, y eso te va animando, y bueno, aquí estamos. Como todos, pues también decir que mi marido, que está aquí, que se olvidó la cámara de fotos, decir que muchas veces también me dice, pero ya cenaste, no todavía no, voy poniendo la cena, pues vete, oye, que se está enfriando, y digo, pues bueno, pues que estamos ahí todo el día conectados y que no voy a explicar nada más, lo podéis ver el blog cuando queráis, y que de verdad nos ha hecho ilusión, y la ilusión es sobre todo seguir trabajando y cada día más. Muchísimas gracias. Muy bien, pasamos a la categoría de blogs de asociaciones de familia. Empezamos y acabamos con el tercer premio y aplaudimos al segundo y el primero que no han podido venir. El segundo premio corresponde a la AMPA de la Escuela Santana y el primer premio a la AMPA Dolors Monserdà de Sant Pau. Un aplauso. Bien, y el tercer premiado es la AMPA El Castillo. Recoge Antonieta Quiñones. Me tiemblan las piernas y las manos, como a todo el mundo, me agarraré para no caerme, ¿no? Bueno, hablar un poquito del blog. A ver, sí. Bueno, el blog surgió porque estoy en paro, como tantos españoles, y entonces cuando estaba mi hijo en el cole tenía mucho tiempo, ¿no? Entre comillas, tiempo, porque son muchas cosas las que hay que hacer siempre. Pero entre ellas cosas, una de las cosas era que las asociaciones de padres, yo no soy maestra, como todas, no soy del gremio, entonces el problema que tenemos las asociaciones de padres es que los padres, por desgracia, no participan, no colaboran, no asisten a las reuniones. Si un colegio de 500 familias te puede encontrar una reunión con 8 personas. ¿Cómo hacerle llegar a esa gente lo que está pasando y lo que hace el AMPA por su colegio, por su hijo, ¿no? Pues el blog se me ocurrió que podría ser una buena idea. Y como yo soy una apasionada de la tecnología, se lo comenté a mi presidenta de AMPA, que me acompaña, y a mi tesorera. Y entonces, les pareció una idea muy buena y así fue como surgió. Y bueno, y de ahí ya empezamos a seguirnos. Fuimos contando todo lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y lo que queríamos hacer. Y luego, pues, buscando información, porque como a mí me apasiona, escribía artículos de seguridad en Internet para los alumnos nuestros, aunque es un colegio de primaria, pero los de sexto ya se conectan a Twenty. Bueno, creamos también un foro de debate en Facebook, ya aprovechando que estaba en las redes sociales, para que los padres también comentaran y participaran a través de una red social, porque casi todo el mundo estaba. Y bueno, así fue como nació este blog, y esa es la finalidad que tiene, ¿no? Y como todos han dicho, yo me traigo a mi hijo aquí, en esta vlog que hizo mi hija y mi hijo, pues porque les quitamos muchas horas también y se lo dedicamos muchas más. Y como nos acompaña a todos, me acompañan mis amigos, porque y mi marido, que igual la cena, la comida, los niños, el todo, ¿no? Él lo sabe mejor que nadie, además todos lo sabemos. Yo estoy en la gloria de estar aquí, me ha encantado porque estoy entre blogueros. Y explicarle a mucha gente lo que es un blog, como ha dicho Alfonso, es complicado, porque mucha gente no sabe lo que es. Entonces, sentirte entre blogueros, entre gente que hace lo mismo que tú y que tiene las mismas motivaciones, para mí, de verdad, estoy feliz y encantada de estar aquí. Y darle las gracias, evidentemente, a la asociación que me ha
me ha concedido este premio. Para mí la finalista era un premio, ¿no? Porque que te reconozcan este trabajo es increíble, ¿no? Y trabajo de todas, ¿no? Porque todas hacemos lo mismo. Así que enhorabuena para todos y muchas gracias. Bueno, espero que las asociaciones de protección de la familia no nos denuncien a los organizadores del premio, porque estamos rompiendo familias y porque por ahí se está quedando gente famélica por nuestra culpa, ¿eh? O sea, nosotros no nos hacemos responsables. Por favor. Con mucho cariño, ¿eh? Bueno, seguimos después de la broma, perdón. Pasamos a los blogs de asesoramiento y formación y empezamos con un aplauso para el tercer premio que no puede asistir, que es Orientación, Bachillerato del IES Norba Cesarina. El segundo clasificado es para CAIRE EF, Centro de Acollida, Integración y Reforç Educatiu de Eivissa y Formentera. Rubén Perís y Ana María Pérez. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Yo tampoco sabía que teníamos que hablar y aquí me he apuntado un poco una chuleta por si me quedaba en blanco. Estoy encantada de estar aquí y muchas gracias a la organización por valorar nuestro trabajo. Realmente es un estímulo muy grande que nos ayuda a seguir adelante. Aquí está también mi compañero de equipo Rubén Peris, que colabora conmigo y me ayuda a seguir adelante con el blog. El CAIRE EF, aquí lo tenéis, es el Centro de Acollida, Integració i Reforç Educatiu de Eivissa i Formentera. Surgió hace apenas dos años no teníamos ni idea de que era un blog. Fuimos a una reunión de equipo en Mallorca y los compañeros de Menorca tenían uno. Y nosotros pensamos que no podíamos ser menos, así que decidimos crear el nuestro propio. Y aquí, paso a paso, pues nos fuimos animando. Realmente es como una droga, te vas animando, vas viendo que queda bonito. Entonces, pues, y este blog se nutre con las aportaciones de los profesores, de los tutores de acogida. Somos asesores que vamos por los centros de secundaria y ayudamos en el tema de la integración del alumnado inmigrante. Y realmente también muchas gracias a los tutores de acogida de nuestros institutos, que trabajan mucho y lo hacen muy bien. Y muchas gracias a la gente que nos visita y a nuestros amigos virtuales, que algunos están aquí. Me ha hecho mucha ilusión conocer a algunos de ellos personalmente. Y sobre todo un reconocimiento a los alumnos inmigrantes, que son nuestro estímulo y nuestro motor para seguir adelante y hacer las cosas cada día mejor. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bien, el primer premio de la categoría de asesoramiento y formación es para Orientación y Atención a la Diversidad, Rincón Didáctico, que recoge Adolfo Romero. Bueno, es muy emocionante venir a recoger un premio de estas características. Como todos los que han subido aquí, pues yo también estoy un poco nervioso. Es la primera vez que me dan un premio, casi por cualquier cosa. Entonces, me alegro mucho de haber podido venir a recogerlo. Este rincón didáctico surge hace unos 3 años o así, por la necesidad que teníamos los que nos dedicábamos a la educación especial y a la atención a la diversidad, de encontrar recursos que fuesen de utilidad. En Extremadura, además, teníamos un problema, y es que usamos software libre y la mayoría de los recursos que están diseñados para utilizar en Internet no nos funcionaban. Entonces, este rincón didáctico supuso reunir todos esos recursos
y sobre todo mostrarlos a los compañeros de educación especial. Poco a poco se fue ampliando y empezó a participar mucha gente que le resultaba de interés y que querían participar. Publicamos artículos siempre que podemos y siempre que el tiempo nos lo permite. Entonces, bueno, quiero agradecer el premio a todos los que han considerado que nos lo merecemos, a todos los participantes también en esta categoría, a todos los que nos visitan y nos proponen recursos y a los que empiezan a seguirnos a través de Facebook, que veo por ahí que son ya 293, poquitos, pero vamos subiendo. También quiero agradecer el premio a mis compañeros de trabajo, del Grupo de Software Educativo de Extremadura y especialmente a Estrella, con la que me paso mucho tiempo debatiendo sobre cómo hacer esto mejor y cómo mejorar la educación especial. También a la familia, a Roberto, a mis amigos que me han felicitado mucho, como era la primera vez que recibía un premio, se han acordado mucho de mí. Y nada, que es un estímulo para continuar trabajando en la misma línea en la que lo hemos hecho estos años. Gracias a todos. Bien, pasamos ahora a una categoría que es este año, que es nueva, hemos estrenado y la hemos estrenado con gran éxito de participación. Por eso... Sí, bueno, la de padres además, perdón, sí, es verdad. También con mucho éxito de participación. Entonces empezamos con el quinto clasificado, el Accessit, que corresponde a Biblioteca do Colmeiro, que recoge a Ana María Díaz. Bueno, me pasa un poco lo que mis compañeros. No sé muy bien qué decir. En primer lugar, quiero dar las gracias a muchas personas que han hecho posible ese trabajo. A mis compañeros, fundamentalmente, una persona me acompaña, que es Belén. Otra no ha podido asistir, que es Marisa. Y bueno, al resto de compañeros que también pues probablemente hacen un gran trabajo y bueno, me siento muy, muy orgullosa de compartir con ellos el nuestro. Nuestro blog tiene un objetivo fundamental, que es el de incentivar la lectura tanto en toda la comunidad educativa, tanto entre el alumnado como el profesorado. Y la verdad es que todas las actividades que hacemos pues tienen ese objetivo común. Ahí podéis ver, bueno, tenemos un poco de todo, desde exposiciones que recomendamos, libros de lectura para secundaria, para libros de lectura también para los profesores, películas, etcétera. Y desde luego este año sí que estamos contentos porque vemos que las iniciativas que estamos haciendo pues están teniendo una acogida bastante buena. Por ejemplo, el tema del equipo de colaboradores, la verdad es que los alumnos nos sorprenden muchísimo con sus iniciativas, con sus trabajos. Y tenemos, bueno, también las bibliotecas de aula, la verdad es que en gran parte gestionadas por ellos. Nos agrada ver cómo vienen los recreos y nos piden más trabajo. Nos dicen, profesora, por favor, denos más trabajo que nosotros hacemos lo que usted nos pida. Y supongo que eso es para nosotros pues es un gran motivo de orgullo. Bueno, me van pasando los nervios y nada, simplemente pues agradecer otra vez el trabajo que hay detrás del blog de muchos compañeros, que como he dicho antes es el que hace posible todo esto, y bueno, a EduBlogs por supuesto pues por este premio inesperado. Muchas gracias. El Accessit al cuarto clasificado será un aplauso. Biblioteca Viva, porque no puede venir. Y pasamos al
al tercer premio para As Mariñas, que recoge Marga Tarrío. Como el resto de los que pasasteis, yo también estoy nerviosa, no esperaba que tuviera que hablar y tal. La única ventaja que tengo con respecto a los que ya pasasteis por aquí es que yo vengo escoltada por André y por Cristina, que son dos alumnas de la biblioteca. O sea, me explico, que colaboran, no son las únicas, colabora más gente porque es lo que estamos intentando, que el blog se convierta en un blog donde sean ellos los que escriban las recomendaciones y donde escriban los comentarios. Los vamos consiguiendo muy poquito a poco, pero lo vamos consiguiendo. De hecho, para elegir quiénes venían, pues tuvimos que hacer como una especie de sorteo y buscar a ver quién venía, porque había más que podían haber venido, ¿no? Entonces eso es lo que también nos... Bueno, estoy un poco nerviosa. Pues lo que también nos gratifica, el ver que cada vez ellos, pues el blog está un sitio, es un lugar de referencia, donde ellos a veces incluso nos vienen a preguntar por libros que vieron que estaban ahí en el blog, ¿no? Y bueno, no voy a decir nada más porque noto que me empiezo a poner nerviosa y no lo quiero estropear. Vale. Gracias. El segundo premio corresponde a Ars Legendi y recogen Susana Iglesias y Mar Sueiro. Va a hablar Mar primero, que es la jefa, y yo llevo los trastes. Bueno, nada, los nervios de todo el mundo. Deciros que Ars Legendi es una criaturita que tiene 2 años y medio, que tiene 2 mamás que están aquí presentes y que estamos muy orgullosas, sobre todo de que se haya reconocido nuestro trabajo y de que nos hayan dado este premio, que nos hace muy felices a las dos. El blog es eso, igual que el de cualquier otra biblioteca escolar. Por encima de todo, lo que queremos es fomentar la lectura y al mismo tiempo poner a disposición de nuestros usuarios tanto los recursos que encontramos como también las herramientas que nos parecen interesantes para trabajar, tecnológicas, y también todas aquellas actividades que diseñamos y que creemos que pueden ser útiles a otras bibliotecas. Y lo hacemos con mucho mimo y con todo el cuidado que podemos. Ahora hablas tú. No, nada. Y como todos, pues con los maridos así enfurruñados, como decimos en Galicia, y con los niños esperando y con las mamás muy ocupadas y muy felices de estar aquí por segundo año. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición. Y el primer premio corresponde al blog Mireu que fem a la nostra biblioteca. Conchi López, recoge el premio. Bueno, yo me pasa un poco como a todos, que no tenía nada pensado y que me ha enganchado así, con la desventaja de que cada vez que iba pensando lo que iba a decir ya lo habéis dicho, así que me voy a repetir. Dar las gracias a la ocasión, a que nos hayan dado este premio, que sí quiero decir que es un reconocimiento al trabajo del centro, de muchos compañeros y alumnos, algunos de ellos están aquí, y que... También quería dar las gracias por el hecho de haber dado ocasión a estos premios de conocer y de descubrir propuestas y experiencias de toda España que me han parecido muy interesantes, sean o no premiadas, ¿no? Creo que el crear una red de compañeros que estamos trabajando, en este caso en bibliotecas, ¿no? Que a veces no sabes bien lo que se está haciendo, es muy importante, ¿no? Descubrir un montón de bibliotecas gallegas que hacen un trabajo excelente y de otros sitios, para mí ha sido muy positivo, no este año, sino ya el año pasado que participamos y quedamos finalistas, y que desde entonces sigo el trabajo y me siento más acompañada a diario.
en nuestro blog nació un poco con una idea de que, bueno, lo importante es el trabajo a diario que hacemos dentro de la biblioteca, ¿no? La ilusión que ves a veces en los niños diariamente en todo lo que se hace, y cómo hacer que eso no quedara entre aquellas cuatro paredes y entre los niños y maestros que están en la biblioteca, sino que, bueno, pues lo vieran los padres, lo vieran otros compañeros de otras clases, y así nació un poco como un aparador, de ahí el título Mira qué FEMA la biblioteca, ¿no? Pero de poco en poco nos ha ayudado a conseguir el verdadero objetivo que creemos que hay en una biblioteca, y es que sea un motor de innovación en la escuela, ¿no? De poder hacer cosas diferentes, ¿no? Y bueno, pues eso, el blog nos ha ayudado a conseguirlo, porque ha sido una excusa para ir trabajando día a día, ¿no? Trabajamos conjuntamente en la biblioteca, dos maestros con cada grupo clase, algunos con miedo en esto de las TIC, y ha ido bien que alguien que sabía un poquito más, ¿no?, pues que les pudiera ayudar. Y eso nos ha servido pues para cada vez más, ¿no? Utilizar herramientas que nos han ayudado para lo que hacíamos antes, pero de una manera diferente, porque ahora, ¿no?, la finalidad es poder publicarlo, poder comunicarlo y ver que todo el mundo lo ve, ¿no? La gracia de los niños es esa, ¿no? Ver, también para mí, ¿eh?, pero para los niños más, ver el contador cómo sube. Y si hay comentarios y si no hay comentarios, todo eso los anima, ¿no?, día a día a tener ganas de hacer cosas nuevas y animarnos a hacer radio y animarnos a hacer cosas que hace 2 años eran impensables, ¿no? Y que el blog un poco ha sido la excusa que ha incitado a todo ello, ¿eh? Gracias a todos, especialmente, ya digo, a la oportunidad que nos dais de conocer muchas experiencias. Pasamos a la categoría de blogs de alumnos y alumnas de primaria. Y el tercer clasificado y segundo clasificado se merecen un aplauso, que son el blog de Sisé de Pau Casals y Construyendo Nuestros Sueños, porque no pueden venir. Así pues, pasamos directamente al primer clasificado, que es el Bagul de las Letras, que lo recoge Vanessa Marín. Hola. Vale, en primer lugar quiero darle las gracias a la organización Espiral, ya que gracias a estos premios he conocido muchos blogs, la verdad es que están muy bien, he hecho nuevos amigos y además me han permitido conocer nuevos recursos, igual que os habrá pasado a vosotros, que lo que nos hacen es que mejoremos nuestra tarea docente. Cada día, gracias a compartir, podemos mejorar nuestra tarea. El Bagul de les Lletres nació ahora hace 2 años... con la idea de publicar los trabajos que mis alumnos hacen en un taller de lengua, tanto valenciana como castellana. Vamos haciendo los trabajos, aquellos que más nos gustan los publicamos en el blog. Esto hace que mis alumnos se sientan mucho más motivados en trabajar, ¿no?, en hacer sus producciones, porque después van a ser recompensadas en el blog. Las va a poder leer quien quiera. Quiero dedicar este premio a mis padres, a Julio, que está aquí, me ha acompañado, y en especial a mis alumnos, ya que sin ellos el blog no sería una realidad. Son los que ellos cada día trabajan para que, ¿no?, y que han permitido que hoy pueda estar aquí para recoger esta peonza. Bien, con respecto a esta categoría, he tenido un pequeño lapsus, supongo que entre la emoción, los nervios y el rato que llevo, porque el quinto clasificado, que era un accesit, no ha venido, y me he pasado el cuarto, que sí que ha venido a recogerlo, que es el blog Els Primers de Salvat, que recoge Virginia Rodríguez. Tenía la esperanza de no salir, me he pensado bien. Pero primero agradecer a la organización Espiral, que cada año nos permite poner caras
a los blogs. Yo, por ejemplo, tenía la idea de que Estela, de Imatges Magistrals, que entró muchas veces, era una persona grande, tal como escribe, una persona, no era una muchacha joven, por ejemplo. Y dar las gracias al jurado. Si ponemos el vídeo los niños, porque con que es un blog de primero, os han dejado... O no, este de aquí que pone Video Play. Video Play. Os dan las gracias porque los verdaderos protagonistas son ellos, que son los alumnos. Sí, es que funciona. Está cargando, ¿no? Sí, está cargando. Este es un mal. Deciros que el blog es de niños de primero y que vamos publicando pues las cosas normales que hacemos día a día. Ellos cuando publican tienen sus dibujitos, tienen uno que son las clases de los delfines, publican con el dibujito del delfín y los micus dibujan, ponen los micus, los monos. Bueno, veo que no carga. No cargas, pues os lo miráis en casa. Bueno, tú hablas. No, no, yo ya no tengo nada más que decir. Si no carga, os lo miráis en casa. No, no, darle. Bueno, el año pasado, desde el Salvat, daros las gracias, porque el año pasado también vinimos por el Cuc Radio, el primer premio de centro, y este año pues hemos venido por el blog de los primers del Salvat. Muchas gracias.